La miran los mismos ojos de la mujer que hace 35 años la miraban. También ahora tiene un libro entre las manos y un lápiz con el que subraya las ideas esenciales de un texto de retórica. El reflejo en la ventana no tiene misericordia, ni ella la necesita. Lleva 35 años mirando el tiempo, cómo modifica la firmeza de sus rasgos, de los brazos, de su pecho. Con dureza, porque el tiempo no precisa suavidades, allí está observándola, preguntándole. La respuesta está en el reflejo del cristal de esa noche en la ventana. El aire que la oxida también ha reforzado sus defensas y ahora puede volar con todas sus heridas. Los mismos ojos miran el reflejo de la misma mujer en la ventana. El corazón es el mismo de los 17, de los 27, de los 37, cuando aún se atreve a navegar por la inocencia a los 30, de los 30 años de su vida. Pero cuando el grueso cable anuda en el oxidado amarre, se sabe de memoria la rosa de los vientos. Lo único preciso es que no haya disminuido la pasión, ese incendio en el que arde con todos los errores y aciertos de su vida.